Muy buenas familia, hoy os vengo a hablar de un suplemento muy interesante que es la betaína. Me lo dejasteis en el anterior vídeo y es un suplemento que no tenía pensado comentar, pero que si vosotros os parece interesante, yo ahí quien soy para decir que no. O sea que vamos a hablar de la betaína. La betaína, ¿qué tiene de interesante y de destacable este gran suplemento y muy desconocido? Pues que sobre todo ayuda para cuando hay problemas de hipocloridria, cuando hay falta de acidez gástrica, falta de producción de acidez gástrica, por ejemplo, por una toma continuada de protectores estomacales, que no son protectores estomacales, de omeprazol, lansoprazol, etcétera, pues sabemos que dejamos de producir esa acidez gástrica para poder digerir esos alimentos, que es necesaria. Entonces no tomemos esos protectores estomacales, que no son protectores estomacales, son inhibidores de la bomba de protones nuestra, que a largo plazo no nos va a ayudar nada, ni a mejorar las digestiones, nos las va a empeorar y nos va a empeorar la absorción de vitaminas muy importantes como por ejemplo el calcio. Pero bueno, si tenemos problemas de hipocloridia, de falta de producción de ácido gástrico, pues la betaína sabemos que tiene beneficios para regular esa acidez estomacal, sobre todo cuando está en baja, porque ayuda a regular ese pH a nivel estomacal, ¿vale? Entonces, además de estos beneficios, que es el principal beneficio por el cual se le conoce, no solo este beneficio que tiene, tiene más, por ejemplo, regula el balance hídrico celular, que sabemos que eso ayuda a la función celular, y tanto la función celular como la función obviamente mitocondrial. También ayuda a la digestión de grasas y de proteínas, con lo cual cuando tenemos una comida muy copiosa en grasas y proteínas, pues sabemos que incorporar la betaína puede ser muy interesante. Además de también tener beneficios mejorando la salud hepática, que es donde más estudios hay de respaldo, no en la hipocloridia, sino en la función hepática, porque mejora la salud hepática. Otro beneficio que tiene muy interesante es que reduce la homocisteína. Ese valor que sale en la analítica alterado y que nos denota de que estamos muy estresados y con una inflamación muy generalizada en nuestro organismo y problemática. Pues sabemos que ayuda a reducir la homocisteína y esto ayudaría indirectamente a reducir el riesgo cardiovascular. Otro beneficio que tiene, que es por lo que también se ha hecho un poco famoso, tiene efecto quemagrasas, lipotrópico, sin ser estimulante, porque ayuda a esa movilización de ácidos grasos. Y por eso en el hígado graso no alcohólico, que es otra parte de la salud hepática que hemos comentado antes previamente, también tendría beneficio mejorando ese hígado graso no alcohólico. Si nos enfocamos en efectos antiinflamatorios, también los tienen ciertas patologías, que os comentaré luego, os dejaré los pepes como siempre en la cajita. Y otro beneficio que tiene, que la gente desconoce, es que mejora el rendimiento deportivo. El rendimiento deportivo, ¿cómo mejora? Es un precursor de óxido nítrico, con lo cual, igual que la arginina o el citrulinamato, que he hablado en algún vídeo de ello, mejora ese efecto vasodilatador, precursor de óxido nítrico, y se ha demostrado en estudios con deportistas que también aumenta el V2 max, con lo cual perfecto para mejorar el rendimiento deportivo. Y si no fuera suficiente, la betaína también tiene algún estudio muy interesante regulando y mejorando tanto testosterona como hormona de crecimiento como la IGF-1, esa hormona anabólica tan interesante para el deportista de alto rendimiento o deportista amateur. Otro beneficio que tiene es que modula la quermansia, esa bacteria, ese filo que es tan interesante para nuestra salud. O sea, tenemos que tener un buen nivel de quermansia para tener una buena salud, y sabemos que en neonatos pues tiene beneficio en la suplementación con betaína, tanto en la madre embarazada, para mejorar esa salud, por esa aquermansia, que no tiene que estar muy disminuida, porque por ejemplo la aquermansia ayudaría a la digestión de la lactosa, entre otros beneficios muy denotables. Como interferencias positivas de la betaína, se lleva muy bien con la pepsina para digerir esas grasas y esas proteínas y para esos beneficios, pues son muchos suplementos, pues el que os dejo yo hoy aquí, está complementado betaína con pepsina. Otro beneficio que tiene es que se combina con ácido fólico, sabemos que la homocisteína es una buena manera de atajarla, con ácido fólico y con la betaína. También combinarse con la vitamina B6, B12, muy interesante para reducir esa homocisteína y mejorar ciertas funciones antiinflamatorias. Y con la betalanina y citrulina malato, sabemos que también tiene un efecto, pues eso, ayuda a mejorar el rendimiento deportivo, por eso muchos vienen combinado con ello. Como efectos secundarios, o de betaína puede producir diarreas y, se ha de comentar, y náuseas, ¿vale? Por ese tema de acidez, ¿vale? Por esa regulación y facilitación, por así decir, precursor de esa acidez gástrica, ¿no? Cuando está baja. Y sabemos que una suplementación con betaína puede dar ese sudor
con olor a pescado, ¿vale? Que entonces suplementando con vitamina B2 no sucedería, ¿vale? Por si os da ese olor a pescado, que puede pasar, pues sepáis que se puede atajar con suplementación con vitamina B2, ¿vale? Simplemente, si queremos disminuir la dosis o los niveles de homocisteína, las dosis que se recomienda es 500 miligramos por día, ¿vale? Da igual el momento en el que lo tomemos. Y para función hepática también serían 500 miligramos de dosis. Si buscamos para mejorar daños hepáticos ya graves, como el dolor o el alcohólico, las dosis tienen que ser de 1000 miligramos a 2000 miligramos. Y para mejorar digestiones, las dosis son un pelín más bajitas que las anteriores, que son de 500 miligramos. Yo empezaría hasta, podemos aumentar hasta 2000 miligramos, pero 500 miligramos suele ser una dosis más que efectiva. Y para el rendimiento deportivo, tenemos que ir de 1000 a 6000 miligramos, son dosis mucho más altas, ¿vale? ¿Qué betaína yo recomendaría? Pues recomendaría la betaína hidroclorato. Y la mejor para mí desde mi punto de vista es la betaína hidroclorato trimetilglicina, ¿vale? Que esta es la que mejor, no hay ninguna paciente que pueda destacar frente a otras, porque no hay ninguna paciente que pueda deciros que es mucho mejor precio calidad. O sea que una que sea HCL trimetilglicina de betaina ya es una buena opción. Y si van con pepsina, pues me parece muy interesante. Nada más, curcuminos, dejadme en comentarios si queréis que toque algún suplemento que no haya tocado hasta ahora, que os parezca interesante. Recordad darle a me gusta, compartir y suscribiros, por favor, que es de gran apoyo. Y nos vemos el próximo domingo, curcuminos. Hasta la próxima. Muy buenas, como ya sabéis, yo soy el doctor Alex Yáñez de la Cal. Si queréis dar el cambio nutricionalmente o de actividad física en vuestra vida, siendo el tratamiento de una patología el objetivo, tanto digestiva como inflamatoria, como puede ser un sobrecrecimiento bacteriano, un Helicobacter pylori, una disbiosis, una amenorrea, un problema hormonal del hombre, o simplemente mejorar el colesterol, mejorar triglicéridos, mejorar una diabetes o mejorar un peso en caso de objetivo estético, que ya sabéis que podéis contar conmigo. Los asesoramientos os los dejaré en la página web que tenéis justamente abajo, que es mi página web, donde podéis rellenar un formulario y os contactaré lo más rápido posible para dar ese cambio en vuestra salud. Nada más. Seguidme en mis redes sociales si estaréis actualizados con todos los casos y todas las actualizaciones que voy subiendo, y nos vemos.